Hola, mi nombre es Leonardo. Hoy les quiero compartir la receta de las tortitas de chícharos con salsa de jitomate. ¡Prepáralas! Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Primero, vamos a descongelar nuestros chícharos. Ya que estén listos, los vamos a mezclar en un plato con la harina, la sal de ajo y la pimienta. Revuelca los chícharos y los colocamos en un colador para retirar el exceso. Ahora vamos a batir las claras hasta que formen picos suaves. Incorporamos las yemas batiendo ligeramente. Tomamos una cucharada de los chícharos previamente enharinados. La pasamos por los huevos batidos para formar las tortitas y las freímos en el aceite previamente calentado hasta que se doren por ambos lados. Las retiramos y las colocamos sobre papel absorbente. Para la salsa, hervimos los jitomates, la cebolla y el ajo durante 5 minutos. Lo dejamos enfriar, los licuamos y sofreímos ligeramente la salsa en una sartén con una cucharadita de aceite. Sazonamos con sal y pimienta. Sirve las tortitas como guarnición o como entrada y acompáñalas con nuestra salsa de jitomate. Muchas gracias, no olvides seguir este canal donde siempre encontrarás lo mejor de la cocina.